Una anécdota, en un verano cuando éramos pequeños jugando al escondite, ahí donde Rosenda, alguien tiró una piedra a Pipo y preguntó que quién había sido y quién me dijo Sara. Y fue por ella y había sido quién es al final. Pues mi anécdota yo creo que fue la del año pasado en el partido, en los partidos de que jugamos en el torneo de Murias. Y pues que la afición, bueno, la afición, el pueblo bajaba a vernos y tal, y para mí eso fue una cosa que me marcó, igual que como todo lo del pueblo. Pues yo me acuerdo de una, viniendo de las fiestas de Galende, que llegamos al Cabildo y había un montón de pelotas, no sé por qué será, una pelota, y llegó Jorge y le fue a dar una patada y se cayó de espaldas, hizo ¡ch! Y fíjate, padre, nos estuvimos riendo una semana. Cuando un año vine en julio, a principios, y estábamos Javi, Quimet, David el Negro y no sé si alguien más, y estaba yo. Y estábamos encendiendo en la Fuente de los Gallegos un petardo y Javi metió pues el pie hasta la rodilla. Y hay un vídeo que muestra todo aquello. Es una anécdota, por ejemplo, cuando cogí el coche por primera vez después de sacarme el carnet de conducir, que me tocó llevar el coche desde Robleda y se me caló como 50 veces al arrancarlo porque no tenía el freno de mano bien quitado. Una anécdota fue cuando estábamos en la cuadra de Quimet y estaba Grefu hablando por el teléfono y de repente Quimet fue al balcón y le tiró una botella de agua y lo grabamos y estuvo divertido. Y también el mismo día estábamos dentro de la cuadra y Adri estaba grabando y le tiró una botella de agua a la cara y estuvo divertido porque además le enchufó el grano ahí al Zoom y nos reímos todos, la verdad. Pues una anécdota más diría un momento, sería la noche de que nos fuimos todos a Galende andando, que esa noche ha marcado un antes y un después en este pueblo. Verano que bajamos a las fiestas de Cerdillo y como siempre queríamos bajar a Puebla pero no había coches para todos. Entonces Cristina, Elena y yo, cuando vimos que la gente se empezaba a mover, pues le dijimos a José Miguel que corriendo nos abriera el coche. Entonces nos sentamos las tres detrás y estuvimos como un cuarto de hora esperando a que la gente se organizara porque todos no podíamos bajar. Y cuando empezaron a arrancar los coches y a bajar, el de José Miguel se rompió y no arrancó y nos quedamos las tres por listas en Cerdillo. El día ese que estamos en el puente, Pipo, Quimet, Rubén y yo, y nos encontramos las fotocopias de las fotos de carne de Grefu y las fuimos pegando por todo el puente. Fue muy, muy, muy divertido. Una anécdota yo creo que sería cuando estaba jugando una vez en San Miguel, que se coló la pelota monte arriba y fue Pipo a buscarla y dijo, ¿dónde está la pelota? Y de repente cogió y desapareció Pipo. Y apareció entre las ramas con la pelota y la verdad que fue, nos echamos unas risas. Y en el final del pueblo, antes de donde acaba el cemento, que han puesto un banco de estos de tronco, de madera. Y me fui yo a sentar, pero pegué demasiado las rodillas y me caí para atrás. Y luego me tuvieron que ayudar a levantarme porque me quedé haciendo la cucaracha y no me podía levantar del suelo. Era tarde, era la 1 o las 2 de la noche, de la madrugada, y cuando estábamos ahí en la curva de Lagarejos aparece un tío con una camioneta y con un remolque, y íbamos 7 u 8 y cogieron y dice, subiros. Claro, nos quedamos un poco a cuadros, ¿no? Y de repente coge y nos dice, no, en el remolque. Y no nos lo pensamos, nos subimos de golpe al remolque todos y bueno, lo bueno fue cuando el tío arrancó, iba a 150, cogía las curvas cuadradas, yo creo, bueno, nos dijo que era conductor de rallies, que había sido conductor de rallies y la verdad es que bueno, después cuando llegamos a Trefacio salía humo del coche, una peste. Siempre me acordaré de una en la que nos caímos Adri, David y yo con una piedra, que nos dimos los tres en la misma rodilla, en el mismo minuto, y que fue muy doloroso, pero ahora gracioso. Tiempo más tarde te acuerdas y dices, qué gilipollas. Pero bueno, estuvo bien. Bueno, pues que hicimos una bandera para el pueblo y la pusimos en la montaña. Y cuando fuimos a subirla, bueno, tuvimos que subir cemento, bueno, todo para poder colocarla allí y luego pintarla, que nos llevó su trabajo también.
y con nuestra ilusión y todo allí la subimos, la pusimos, la enganchamos bien y todo eso, y llegamos y bueno, estaba el Grefu abajo mirando y decía que sí se veía, que sí se veía, y ya llegamos y estábamos todos contentos porque la habíamos puesto bien, ¿no? Y bajamos y cuando bajamos no se ve la bandera. Y nosotros, claro, pues nos cagamos en el puto Grefu, porque, madre mía. ¿El Cabildo? ¿El Cabildo? Pues porque hemos pasado las horas muertas allí, hemos jugado a las cartas, al alemán, al fútbol, hemos jugado de todo. Hemos pasado muchos ratos allí, muchas risas, muchas conversaciones, hemos visto las estrellas y la verdad es que siempre que no teníamos nada que hacer decíamos, vamos al Cabildo. Hemos pasado muchas tardes y muchas noches allí todos, hemos jugado a las cartas. Y sinceramente me he hecho mucha risa allí, por la noche hemos ido a ver las estrellas y para mí es un lugar muy bonito. Un lugar, pues, para mí la cuadra. Pues la cuadra por todos los momentos que hemos pasado allí. Porque hemos pasado en la cuadra montones de ratos viendo películas y haciendo un montón de cosas y organizando las fiestas del pueblo y demás. Y la verdad es que siempre hemos estado ahí. No todos los momentos simbólicos, sino que estamos mucho tiempo en ella. Y entonces es una parte muy importante de Muriel. Y un lugar, pues yo creo que la Cavada, porque es el sitio donde hicimos así las primeras fiestas, donde empezamos a juntarnos ya cuando éramos más mayores. Un lugar, la escuela, por el ambiente que hay, tan familiar, y los cubatas a 2,5 euros. San Miguel. ¿Qué decir San Miguel? San Miguel. San Miguel es un lugar mítico. Porque ahí es donde conocí a todos los de Muria. Hemos echado muchos partidos de fútbol. Que es un sitio donde siempre subíamos a jugar los partidos de fútbol, donde pasábamos muchas horas, donde hacíamos las fiestas, hacíamos fogatas, hacíamos de todo. Siempre ha sido un lugar muy, muy especial para mí, yo creo que para bastante gente. Decir un lugar sería desmerecer otro que es tan bueno como el anterior, ¿no? Pero yo como lugar divertido diría el callejón de casa de Rosenda, ¿no? Sin duda, el callejón. Allí hemos pasado muchas horas jugando al escondite, nos poníamos uno encima del otro y el que la paraba pues iba de culo el pobre, pues no se veía absolutamente nada. Por todos los momentos de cuando éramos pequeñas que Pablo y yo siempre íbamos ahí a contarnos todos los cotilleos. Hicimos, éramos unos cabrones porque los empujábamos, los que estábamos detrás y tirábamos el que estaba delante. Un lugar, diría el campanario de la iglesia, que es donde hemos estado viendo muchos atardeceres y muchos amaneceres y es un sitio emblemático del pueblo. Mi año favorito fue el 2008. Pues porque fue un año completísimo en el que vino todo el mundo del pueblo, todos estuvimos aquí, de Madrid, de todos lados de España que nos conocemos y me reí un montón ese año y me lo pasé genial ese año. El mejor año para mí, el 2009, porque fue cuando ya empecé a salir de fiesta y cuando ya nos fuimos de fiesta con Sergio, con Kiko y con José Miguel de vez en cuando y la verdad es que me lo pasé de puta madre. Pues nada, un año. Para mí el mejor yo creo que el 2008, porque fue cuando más gente hubo y yo me lo pasé muy bien ese año, la verdad, estuvo bien. Un año, yo diría el 2009 por todo el tiempo que estuve en Murias y por toda la gente que había, pues fue el mejor verano que he pasado aquí. El verano de 2008, porque yo creo que fue el verano en que nos empezamos a juntar todos. Y no sé, la verdad es que fue... Yo creo que para mí ha sido el mejor verano. Es lo más difícil, supongo que en los últimos, porque es cuando éramos mayores y teníamos nuestro coche, no necesitábamos depender de los demás, salíamos de fiesta, íbamos al lago, hemos hecho excursiones, no sé, 2007, 2008, 2009, 2010, menos este, que solamente he venido 3 días, cualquiera de los otros. El año del 2009, sin duda.
saliendo todos los días, estábamos todos y muy bien, muy bien. Con el 2006, aunque todos tienen sus lados buenos y malos, pero sobre todo por el 2006, porque es el año que empecé sobre todo con Ruth. Y también me acuerdo porque nos pateamos en la carretera de Trefacio a Murias en bici andando, nos lo subíamos dos o tres veces al día. Pues si tengo que elegir un verano, el de 2009, porque estuvimos casi todos y luego encima para rematar estuvimos en las Victorias, que no las conocía, y también fuimos unos cuantos y nos lo pasamos genial. El 2008 quizás, fue cuando estamos todos ahí juntos, tanto pequeños como mayores, como aún más mayores, así que nos juntamos para la fiesta, aunque no nos juntásemos al principio y eso, a la cena. Después de todo nos juntamos por la noche, por las tardes nos íbamos a jugar partidos. Un año. Para mí un año sería el año pasado, que aunque no fue un gran año, hicimos muchas cosas, por ejemplo, nos juntamos, hicimos la fiesta a los mayores y los pequeños juntos, por primera vez bajé a Galende y la verdad es que hicimos muchas, muchas cosas. El año, el 2008, porque fue el último que pude venir antes de ponerme a trabajar y luego ya en 2009 no pude venir, en 2010 vine muy pocos días. Un año, pues todos los años han sido muy buenos. Voy a decir el 2012, porque el año que viene va a ser la hostia. El 2009, ¿no? Todos los años son buenos, pero el 2009 éramos mayorcitos, teníamos coche, vino muchísima gente, siempre falta alguien, pero vino mucha gente y sobre todo hicimos muchísimas cosas. Exprimimos al máximo el verano, hasta subimos una bandera a la montaña, hicimos de todo, de todo. ¿No? Y eso es lo bonito, ¿no? Mirar atrás cuando llega el final del verano y ver que hostia, hemos hecho un montón de cosas y hemos aprovechado el verano al máximo. El pueblo yo lo vendería por sus vistas y lo que he dicho de la escuela también, del ambiente tan familiar que hay, siempre que necesitas algo siempre va a estar gente y luego también eso, las vistas que es el mirador de Sanabria. Aquí no hay nada que te moleste, te puedes extraer del mundo, pierdes la noción del tiempo y tienes unas vistas y una naturaleza que es espectacular. Acogedor, la gente es muy agradable. Yo he estado sobre todo estos años atrás viniendo en todas las épocas, lo he conocido en invierno, en primavera, en verano y en otoño, y cada época tiene algo especial. Tienes un poco de solecito, de calor. En Murias me quedo con el silencio por las noches, que también le doy el Cerdillo. La gente es muy maja, muy, no sé, muy aconsejable para visitar y que tiene unas vistas preciosas. Murias lo hace mucho las personas también. Las personas que hay, yo creo que sin mucha gente que hay en Murias no sería lo mismo. El pueblo es, para mí, es mi segunda casa porque vengo aquí todos los veranos y nos lo pasamos todo muy bien y somos todos como hermanos y como primos. Pero de lo que me quedo es con las vistas, tiene unas vistas espectaculares. Para mí es el mejor pueblo del mundo porque son realmente la gente con la que he crecido y la gente que ha estado ahí siempre y los amigos que conservo desde que era pequeña. ¿Qué puedo decir? Que esto es una maravilla. Después de estar todo el año en el estrés de una ciudad, vienes aquí en plena naturaleza, respiras aire puro y es muy bonito. Además, venir a las casas de las que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres es algo que a mí me gusta mucho. Es un sitio muy tranquilo, tienes todo rodeado de naturaleza, puedes descansar, puedes hacer muchas actividades. Murias no necesita ni adjetivos ni elogios. Solo tienes que preguntarle a quien ha venido de visita alguna vez, que te dirá que quiere volver cuando sea y cuanto antes. Pues podría decir que es una parte de mi vida, que aquí se pasa el tiempo muy rápido, pero que es impresionante, porque es uno de los paraísos que hay en España. La razón por la que me gusta estar aquí, por todo. Solo sé que me voy en media hora y que estoy súper triste. Y nos lo pasamos bien aquí en este pueblo, que además es muy bonito. Y se lo recomiendo a todo el mundo por paisaje, por gente y porque es muy acogedor. Que es un sitio al que hay que venir. Sanabria, hay que venir.
El pueblo es como un paraíso y ya veis qué vistas. Así que bueno, gente del mundo, adiós. Para mí el mejor pueblo del mundo. Y estaría aquí toda mi vida. Y eso lo hacen las personas que hay aquí, ¿no? Las buenas personas que hay aquí, que hacen este pueblo que es el mejor pueblo del mundo.